la cancha de micro están los capuchos, y entonces si ustedes hacen eso, ella le avisa a los capuchos porque los capuchos la revivan. Y yo le dije, espere, Tacho. Tacho, usted me está diciendo que ellas necesitan que las defienda el patriarcado, ¿verdad? ¿Eh? Él es conocido como el almirante de los sobacos de colores, el rey de las pañoletas verdes, moradas y negras. El Virgualle hizo cerrar una universidad. La gente que me tiene que son chistes, marica, por eso es que no las publica. Donde hay que ser la organiza, mamita, colabore, colabore, mamita. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con todo, weón, porque de verdad siempre les ha tocado muy duro, pero. Pero a nosotros los comediantes también. No sirve más. ¿Están afuera? ¿Qué qué? ¿Están afuera? Sí, que las atiendo de ahora y con una mano las atiendo con otra, la voy a ver. Son chistes, ¿no? Lo quiero mucho, quiero que se le rompan las manos, que suene, de puta, de aquí está la Universidad de Tolima, de aquí está el gordo. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a lo más lindo que ha dado la comedia oversize de este país. Agárrense, madres solteras, tías abuelas, señoras y señores, damas y caballeros, quiero que se rompa la mano para recibir al señor Gabriel Murillo. Bienvenidos a la resistencia, que somos la resistencia. Hoy somos todo lo que no quieren que seamos. Oiga, qué raro eso, pero qué chistoso todo lo que pasó ayer. Cuéntele, el miércoles, un man me escribe, me dice, gordo, las feministas de la universidad lo están funando. Yo no sabía que era funar. Yo dije, se están masturbando pensando que es funar, y si es eso, mande fotos, marica, mande fotos que estoy malito el contenido. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces me manda, me dice, es que sacaron un comunicado el cabildo abierto de las feministas que usted va a hacer el show. Básicamente era que yo era un engendro asqueroso que no merecía estar en la universidad, que yo hacía violencia simbólica, cosa que yo no sé qué es la violencia simbólica. Yo sé la violencia de los hombres, hijo de puta, los macazos, eso sí la conozco, pero violencia simbólica, ¿qué es? ¿Hacerle así a una cristiana? ¿Qué es? ¿Qué se considera violencia simbólica? No sabía. Y entonces yo leí todo el comunicado y me dieron ganas de responder, y yo quiero responder el comunicado, porque igual la publicación no tenía comentarios. Y dije, pobrecitas. Entonces respondí el comentario. Pues eso fue lo que respondí. Lo tengo guardado. Porque fue bonito. Les digo, estoy totalmente de acuerdo con esta misiva.
estas expresiones vulgares y de violencia simbólica no deberían permitirse en un campus universitario. De todas maneras, las boletas las consiguen por tu boleta. Y entonces yo comento eso y Kike, que es el productor de los shows, me dice, marico, se va a ir a comentar eso, el papo lo tarde, no sé qué. Y yo dije, yo no entendía por qué había tanto miedo, porque también la universidad después nos dijo que no, que tal, que es un problema. Y yo no entiendo qué va a pasar, o sea, ¿qué es lo máximo que me van a hacer? Me van a matar. Que me maten, me hacen un puta favor, su madre. Y yo no quiero estar con vida como desde el 2005, ya estoy mal, estar con vida. Si me llegan a matar, me hacen un favor. Y entonces llegamos a la universidad y empezamos a hacer la prueba de sonido, las luces y tal, y yo no veía ninguna feminista, porque yo dije, un sábado a las 7 de la noche, una feminista está transmitiendo por Chaturbey, alguna mierda de esa hora. Esa hora de estar recibiendo toques, yo no voy a estar hasta ahora, voy a estar en la calle. Y entonces comenzó a ingresar las personas, comenzaron a ingresar varias personas y yo dije, pues ya no pasó nada, un comunicado ahí como hacer bulla ya. Y estaban ingresando las personas y de repente Lucho, que estaba por fuera, me llama. Me dice, marica, las feministas cerraron la universidad. Le digo, así que la cerraron. Sí, están aquí en la portería y la cerraron. Entonces comenzamos a hablar con la gente de la universidad y les dijimos, venga, ¿cuántas puertas tiene esta universidad? No puede tener una sola. Es la gran universidad de Tolima, ¿eh? Hay más puertas. Nos dijeron, sí, sí, hay más puertas, pero no podemos habilitar otro acceso, porque si habilitamos otro acceso, ellas van a tomar eso como una agresión y se van a amputar más. Y en la cancha de micro están los capuchos, y entonces si ustedes hacen eso, ella le avisa a los capuchos, porque los capuchos la revinan. Y yo le dije, espere, Tacho. Tacho, usted me está diciendo que ellas necesitan que las defienda el patriarcado, ¿verdad? Eso es lo que usted, o sea, ¿qué pasó con la lucha? Yo pensé que íbamos a luchar. Yo pensé eso. Entonces dije, no, yo no quiero pelear con nadie, yo quiero pelear con 3 hijueputas empleadas, yo quiero pelear con nadie. Porque tras el hecho de mencionar como 6 viejas en la puerta, no, nada más. Nada más. Ustedes me mandaron gente, me mandó fotos que grafitearon y pusieron un mensaje que pusieron. Porque yo hacía un chiste que comparaba la menstruación con la masturbación. Es decir, que era lo mismo. Más que no entienden que cuando uno hace chistes, uno compara dos cosas que no tienen nada que ver para generar humor. ¿Sí? Como lógica y feminismo. Es uno compara dos cosas. Y ahí uno encuentra risas a través de ese mecanismo. Se llaman chistes por comparación. Los más estudiables dicen mics. Y entonces me mandan la foto y resulta que escribieron: menstruación no es igual a masturbarse. Pero masturbarse lo escribieron con C. Con C. Y yo dije: si vinieron a la universidad a estudiar. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, no, que te voy a cancelar el show, que no sé qué. Y yo dije, bueno, está bien. Y entonces, de repente, yo les avisé a las personas que estaban ahí, dije, tengo que cancelar el show, no sé qué. La gente entendió, muy amables, todos los que entendieron, los que vinieron hoy. Muchas gracias, solo hay uno, no hay más de nada. Yo solo voy a decir que con Uribe esto no hubiera pasado, estoy seguro. Yo solo quiero decir eso, con Uribe, ese man es serio. Ustedes no quieren dar cuchillo. Entonces, es que no, que mata gente, bueno, pero las universidades funcionan. Entonces, hay una solución. La solución es que hagamos el show mañana en la gallera. Porque pues definitivamente no se puede hacer el show acá, porque pues no hay el aforo para hacerlo. Te les pido disculpas. Uy, este man, no le creo, esa barba es. Esa barba abre puertas y piernas y verduras. Esa barba abre. Yo quisiera tener esa barba como usted. Usted como entró, usted entró como un hombre. Incluso usted no hace capuchado en la rodilla, yo soy un varón. Que vayan a hacer oficio, malparidas.
pero eso es más serio, weón. Pero los de la universidad no. Oiga, muy despachados, una parienta, pero no sabe. Y entonces los que estaban en el auditorio me pidieron foto, me dijeron, ¿puedo tomar una foto? Yo me tomé una foto. Nos estábamos tomando las fotos y llegaron los de seguridad. Vienen, vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá, y empezaron corriendo los secretos. Y yo, pero yo no entiendo cuál es el problema, son seis viejas, no entiendo. ¿Dónde estaban? Sí, eran cuatro. ¿En el auditorio? Sí. Ellos venían. Entonces me sacaron corriendo y el celador me coge como si estuviera una película de acción. El mamá me coge así en la cabeza y me dice, ¡No! Y yo le digo, ¿pero qué estamos, de quién estamos huyendo? ¿Qué es esta mierda, güey? Lo que hicieron es la salida de la agencia, no sé qué, y me saca así corriendo. Y me dice, aquí ya tenemos un carro habilitado para usted, para que salga de la universidad. Y yo, bueno, está bien, yo pensando, camioneta blindada. Me subió un twin, güey. Te mata la pena de estar acá. ¿Cómo es un plan de evacuación? Va a ser un tuito, weón. Pero el man montado en el papel, con el celador. Lo amo, señor celador. Si está viendo este video, lo amo porque me salvó la vida. El man creyó que era Liam Neeson en la película que dije. Yo tengo un particular ser de oída de esto, weón. Tengo cuatro malvarías que no se despican el tomas con yo soy el y el papá me mete en el tuyo y me dice, métase aquí, agáchese, agáchese en la parte de atrás. Y yo estaba agachado así, ¿no? Y yo decía, yo qué estoy haciendo. Nos saca a la universidad, nos salvó la vida. Y yo, vamos, ahí ya es un rico. Nos saca a la universidad y ya por fuera de la universidad me comienzan a contar como detalles, curiosidades. Y hubo un detalle que me pareció muy raro, y es que las feministas estaban encapuchadas. Y con bolsas en las manos y con bolsas en los zapaticos, ¿cierto? En las tetas también. Esas no tienen tetas, no le niegan la mano de la clase. ¿Vosotros por otro lado? Y ese detalle me pareció muy curioso. Porque si usted se encapucha, es porque usted está creyendo y porque usted sabe que está cometiendo un crimen. Porque cuando usted pelea por una causa justa, cuando usted cree que su causa es justa, usted da la cara. Porque usted está peleando por algo que usted considera en su corazón justo. Y usted dice, esta es mi lucha, esta es mi causa, yo peleo por esta mierda y doy la jeta. Y a mí que no me venga con el cuentico, es que ay, es que nos persiguen y nos van a echar de la universidad. Bueno, las acciones tienen repercusiones, las palabras también. Y entonces, si usted está dispuesto a luchar por su causa, usted tiene que dar la jeta. ¿O usted cuándo vio a Martin Luther King con la jeta tapada? Nunca. ¿Cuándo vio a Policarpa Sabaleta con la jeta tapada? Nunca. ¿Cuándo vio a Juana de Arco? Nunca. ¿Cuándo vio a Esperanza Gómez? ¡Nunca! ¡Nunca! Ella no se pixela la cuca, ella plantea su causa. Y yo dije, ¿qué cuño es lo que se está tapando el cuerpo? Luego nos habían dicho que mi cuerpo, mis derechos, entonces ¿por qué se tapan el cuerpo? ¡Qué raro! Porque ya saben que están cometiendo un crimen. Porque ustedes saben quiénes también se taparon la cara. Los paracos cuando fueron que hicieron la masacre en la Operación Oriente. Y acabaron con todo el barrio, la Comuna 13. ¿Cómo estaban? Con la gente que tapaba. Cuando los policías hicieron todo lo que hicieron en el paro nacional, ¿cómo estaban? Con la gente que tapaba. Capuchados. Porque el que se capucha es un criminal. Tiene que dar la jeta. La cara. De pronto se están tapando la cara, porque de pronto si yo la veo, la reconozco y yo ya sé que usted cobra 30 lucas más en uno. Puede ser también. O de
porque tiene feminidad frágil. Hasta ahí vamos a ver ese tren. Sí, tal vez tengo más atención de que lo que les contaba en la familia de ellos. Es suficiente. Yo quería venir a Gamer a parchar con ustedes. A estar lindo. Yo me quería emborrachar ayer acá y la gallina, pero no pude. Tampoco es mi nombre, es que ese trago es muy guerrillero, weón. Yo los conozco, yo los conozco a donde vive. Chica está en mi baño otra vez, weón.